cena súper grande, una gala o una, hasta una boda, a un restaurante. Y qué típico que dices, ay, pues sí, el platillo delicioso y devoras, ¿no? Pero nunca te das cuenta de todo el trabajo que hay atrás, de la cantidad de gente que hay en la cocina. Y entonces por eso como que dijimos, estaría padre saber qué pasa. Porque siempre hay como esa, no sé, a mí siempre me da muchísima duda llegar y ver cómo preparan todo, ¿no? Así es. Todos los ingredientes, todo. Entonces creo que es fascinante. Vamos a ver. La quinta edición del Wine and Food Festival debía ser especial, ya que por primera vez se llevaría a cabo en la Ciudad de México. Es por eso que un staff de más de 150 personas trabajó duro para que todo saliera perfecto. Es un evento el cual nos trae 20 chefs, 10 de ellos son del DF y otros 10 son externos, son de la capital, pero bueno, son foráneos. Y esto, pues bueno, trae una gran logística, ¿no? Hay muchos chavos que están aquí trabajando el día de hoy y requiere, pues, buena planeación, logística. Se empiezan unos 3, 4 días antes. Los chefs tienden a llegar ya sea el día de la preparación o un día antes y mandan a su chef. Y lo que se busca es que con esta clase de eventos, pues la gente de la capital pueda, pues, degustar en una sola exhibición las diferentes propuestas culinarias que se tienen en este país, ¿no? Que es tan vasto. En la cocina se observó gran movimiento. Algunos cuidaron minuciosamente su técnica para realizar supremas de toronja. Otros trabajan con marmitas, ollas gigantes con consomé y hacen todo lo necesario para lograr un platillo ideal. Pues nos hemos traído un plato que une al final dos culturas, ¿no? Un poco la tradición, que es el, bueno, la tradición y la innovación, ¿no? Nos hemos traído el tomate, que es un producto que viene de México para nosotros, y a través de ellos hemos aplicado una técnica culinaria que es vuestra, que es la nixtamalización, y con ello construimos un plato en el cual esconde diferentes salsas en las que te vas encontrando el gusto del tomate, ¿no? Y creamos esa idea del umami, de un gusto global dentro del mismo plato. Hubo chefs de todas partes del mundo, todos muy profesionales, pero preparar un evento de tal magnitud representa algunas dificultades. Estamos en cocinas ajenas, ¿no? Donde el equipo no es el tuyo, donde las personas con las que los chicos que te están ayudando, pues no los conocías antes, ¿no? Entonces, un poquito el reto es ubicarte. Por la cuestión de la cocinada, no tengo ningún problema, pero sí de repente, pues dónde están las ollas, dónde están las cazuelas, dónde está la estufa, dónde están los refrigeradores, pues para hacer toda la preparación, ¿no? Risas, aprendizaje, un gran ambiente se vivió durante este backstage, pues dicen que un gran secreto del buen sazón es cocinar con alegría. Con imágenes de Armando Cedillo, informó Natalia Castillo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.